Bien, estamos de vuelta. Así es, estamos aquí en tu programa de cine. Celuloide, la otra perspectiva a través de Radio Basamento. Les quiero recordar el correo electrónico si nos quieren comunicar cualquier duda, sugerencia, comentario, recomendación también. radiobasamento@live.com. También estamos en radiobasamento.blogspot.com. En Twitter, Radio Basamento, y en Facebook también está la página. Pueden utilizar los foros, pueden comentarnos lo que piensan del programa, sugerencias y demás, porque también en el cine pues hay demasiadas películas como Sí, para como para haberlas visto todas. abarcarlas todas. Entonces también si hay unas que hayan visto que tal vez hayamos omitido, pues háganoslo saber. Les agradeceremos mucho ese apoyo. Aquí tenemos, bueno, algunas películas que vamos a comentar que también son bastante interesantes. Sí, dentro de este género y empezamos primero con The Thief, The Thief o El el Ladrón. ladrón, así es de 1952. Es un escritor, guionista, que también la dirige, que se llama Russell Rose. Y es algo muy interesante ya que en esta película no hay diálogos. Es decir, hay sonidos como las puertas, los pasos, demás, pero no hay diálogos. Ningún personaje intercambia palabras con otro durante toda la película, lo cual es un muy interesante ejercicio Sí. cinematográfico y también humano, ¿no? Es decir, soportarlo, ¿no? Porque después estamos muy acostumbrados Sí, a algo y al hablar o bueno, al comunicarnos con la palabra, pero aquí toda la comunicación es desde una mirada, desde una intención. puras imágenes, así es. Y bueno, también estamos acostumbrados a eso como cinéfilos, bueno, como espectadores de cine. Entonces, de repente ver una película así puede ser confrontante, ¿no? Que también es como, por ejemplo, lo que pasa con el cine oriental, siendo un breve paréntesis cultural, con el cine oriental, que de repente estamos acostumbrados a acción muy rápida, secuencias muy rápidas. Cuando vemos cine oriental, pues obviamente Sí. es un lenguaje distinto. Aquí Sí, hace claro, es algo más parecido. lento. También porque la trama, usualmente en una película de espías, pues es el diálogo, ¿no? Lo que se dicen los personajes. Y aquí, por ejemplo, el director usa un recurso muy útil que es entrar a una biblioteca y escribirse notas. Debido también a que en una biblioteca pues, no puede uno hablar, Claro. ¿no? Entonces, creo que es una película que yo les recomiendo. Es una de las dos recomendaciones que tengo para ustedes para esta semana. The Thief, de 1952. El ladrón y pues también es de espías, sin diálogo, pura imagen, a ver qué les parece. Sí, yo esta semana les recomiendo una película que se llama El Triple Agente, que es precisamente esta, es del 2005, pero la situación se basa en, bueno, está situada en Francia en 1936, mientras estuvo ocupada por los nazis o empezaba esta ocupación de los nazis. Y está este personaje que nadie sabe realmente para quién trabaja, ¿no? Es un espía zarista en París y está casada con una griega que es pintora, entonces se mueve en un círculo de poder muy interesante, pero de repente llega a esta idea de que nadie sabe para quién trabaja, Claro, ¿no? puede estar comprometido con cualquiera de los diferentes lados, Lados, ¿no? exacto. Entonces ahí es donde empieza de repente el conflicto con su esposa y que realmente no conoce al hombre con el que está casada. Entonces. Claro, y que también es parte también, relacionando un poco a lo que hablábamos en los cortes anteriores, que es la seducción. Todos los agentes también saben que no pueden comprometerse, al menos después de la Segunda Guerra Mundial, pues se vuelven más bien descomprometidos en el amor, porque son, pues, de alguna manera una carga tener una familia. Cuando antes de la Segunda Guerra Mundial era lo contrario, ¿no? Eran Sí, una claro. pantalla, una esposa, y tener una familia era como la pantalla para poder protegerse como espía. Que lo vemos también en el sentido de la pareja en Casablanca y aquí en Triple Sí. Agente, pues su esposa, ¿no? Como puede estar Efectivamente, jugando juega para para cualquiera de cualquiera, los tres dos equipos, lados lados o o su propio equipos. equipo. Pues claro que también eso es algo bastante interesante.
También les quería comentar que, bueno, escuchamos la música de este bloque desde Múnich, la película que comentamos. Antes del corte escuchamos del soundtrack de Salt, que De la también es de un gente. agente secreta que ahorita vamos a Hablar. hablar en el siguiente corte, el último corte. Y aquí también yo tengo otra que es vieja, que es una película de 1966. Se llama The Quiller Memorandum, que le pusieron Conspiración en Berlín, que también es con un gran actor que es Max von Sydow. También sale Alec Guinness y también tiene que ver precisamente con nazis. Bueno, en este thriller de espías es más bien neonazis que tienen mucha fuerza en la capital de ahí de Alemania. Entonces el servicio británico envía al agente Quiller para que reemplace a un colega que ha sido asesinado por este grupo neonazi. Y bueno, ahí se ve también infiltrado en diversas, como siempre, intrigas, ¿no? También es algo muy importante, es Sí, espionaje, pero también hay intrigas, casi siempre hay intrigas de poder entre sí. naciones, entre corporaciones, entre Y es individuos. lo que le da precisamente esa identidad al espía, ¿no? Que es el realmente la moneda o la carta, es con el as bajo la manga de la nación cuando se tiene esta lucha de egos, ¿no? O lucha de poderes. Que este me recuerda el manejo de la información. Me recuerda mucho que podría entrar también dentro del cine de espías, la de ¿qué me sé después de leerse? Claro, bueno, los Son hermanos hermanos Coen. Coen. No, entonces lo interesante de esta película es que realmente la información que tienen, ellos creen que es así súper valiosísima, cuando Claro, realmente basura. es Bueno, basura, o sea, ¿no? no que sea basura, sino es algo que es ficción y Ajá, que de no lo tiene que. nada que ver con lo que se imaginaban. No, entonces recuerdo mucho una escena donde va esta chica a decirle, no, lo que tenemos es algo de vital importancia, ¿no? Por los soviéticos y todo, y los mismos agentes de la CIA se quedan, primero dicen, bueno, pues qué clase de información tiene, ¿no? Será muy importante y cuando la ven, es así de, señora, Esto no esto nos es, sirve no, absolutamente de sí, nada, ¿no? Cuando creían que tenían la información así, la panacea de. de la información Y vital querían para chantajear a la CIA con esa información. claro, ese es muy muy buen punto, porque también ahí podemos mencionar a Ronin, que es más bien de acción, la película de Frankenheimer, pero de sí es Frankenheimer, y Sí. que hay un maletín que nunca sabemos qué hay ahí. Ah, sí, nunca Entonces sabemos qué. también el espía se juega mucho eso, ¿no? Puede haber información. Sí. Ahora sobre todo con la informática. O sea, recolectar información encriptada, que pues el espía no tiene acceso a desencriptarla, solo la tiene que entregar Sí. y eso hace el resto. O sea, pueden ser cualquier cosa. Sí, Realmente el eso puede espía ser. ya pierde el sentido de informático, porque al fin y al cabo al principio empezaba como él sacar la información y podría transmitirla a su país para que fuera de utilidad. Pero ahora también ya cambia el juego, ya que ya no tiene siempre la información, tiene la información, digamos, en crudo, ¿no? Que sería, pues, informática, en un disquete, bueno, en una Sí. USB, para los que no estén tan familiarizados con los disquetes, una USB o incluso. Aquí es lo que les mencionaba, el espionaje informático, que es interceptar la comunicación de un lado a otro en países, y qué es lo que están transmitiendo. Y de ahí también surge avances dentro de la informática, como la encriptación. Por ejemplo, hay una que es a través de imágenes, precisamente para que no Sí, rastree la y por medio información. de los píxeles o la profundidad de los píxeles o el acomodo de ciertos píxeles, ahí es donde Se encuentra la se encuentra la información información. real, porque una imagen pues obviamente Sí. no levanta sospechas para aquellos que están espiando el flujo de información, y el que tiene la clave, por así decirlo, pues obviamente puede acceder a esa información. Así es. Pues vamos a un breve corte. Y volvemos al cierre del programa de hoy. Is the
website which turns anyone into a radio DJ. Log on to Spreaker.com for listening to thousands of radio channels and start creating your own radio today. Celuloide, la otra perspectiva. Estamos de vuelta aquí en Celuloide. Celuloide, su perspectiva de cine. Así es. Y bueno, para el cierre de este programa del día de hoy, del género de espías, más bien del cine de espionaje en general. De hecho, hay una muy buena película que se puede decir que es de espías. Y genera mucha intriga política, ¿no? Es la de, bueno, antes de, es la intérprete con Nicole Kidman, donde ella es, digamos, de la ONU, ella está trabajando como intérprete en la ONU, uh-huh. Y pues se entera de un secreto mortal, ¿no? Dentro de este círculo de poder, y muy similar a la conversación, ¿no? Yo creo que es ese juego realmente, ¿no? El juego con el espía es el cómo acceder a esa información y qué responsable soy de manejar ese. Claro, qué hacer después de que ya se obtiene la información, ¿no? Porque sí. También entra muy en juego cierta información. O sea, puede ser que sea información vital para una defensa, pero de repente hay información que tiene que ver con intrigas, con juegos de poder. Es cuando también el lado humano, más humano del espía sale, ¿no? Es decir, sí. Esto es algo que va a afectar a personas, tal vez, de mi propio país, que ahí es donde entra más directo. Corporal. Así es. Porque de repente, pues, con las naciones, pues es más fácil decir, bueno, es otra nación, es un enemigo. Pero cuando sí, es de la misma nación, entonces ahí entra el conflicto humanitario. Es decir, bueno, entonces esto es algo que ya me está causando conflicto. ¿Qué voy a hacer con ello? Sí. Así es. Y también, bueno, vamos a hablar de Salt, Agente Salt, bueno, la opción así aquí en México, Agente Salt, con Angelina Jolie, es del año pasado. Que en lo personal yo no me gustó. Sí, bueno, eso no sé. Tiene diversas cosas. A mí lo que más me pareció interesante es cómo le cambian el juego al espía. Así es. Sí, que hablamos también de la lealtad hace un rato, es eso. Sí. Ella dice, ¿no?